Pocos lugares de Honduras poseen la magia de las aguas termales de Gracias Lempira, un santuario natural en el que los visitantes experimentan el misticismo de las creencias lencas, bañándose en cálidas aguas que limpian su cuerpo y purifican su alma. Este desarrollo turístico surge como un complemento relajante para los miles de visitantes que anualmente llegan a Gracias atraídos por su famoso balneario. Es bien bello, lindo, ¿para qué? Aquí viene a relajarse uno con la agüita y ya le cambié el cuerpo, ¿ves? Pues sí, por venir a relajarse, porque a veces viene tan tenso, tanto trabajo en la casa uno y entonces viene a relajarse un rato. ¿De dónde viene usted? De Santa Rosa de Copán. Y es que el agua mineral y caliente de las termas tiene diferentes efectos en el cuerpo humano. El baño en aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo matando gérmenes, entre ellos virus. Además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este incremento en la temperatura ayuda a disolver e eliminar las toxinas del cuerpo. Son aguas que mantienen sales, minerales que el cuerpo las necesita. Hay personas que vienen con dolorcitos en sus, en sus rodillas, en sus brazos o algo así de musculares, y al salir de ahí de las aguas ellos se sienten diferente. Desde Gracias Lempira y con la cámara de Johnny Quintanilla, Nancy Aguilar, Abriendo Brecha.